Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio en la 94.8 de la frecuencia modulada y también a través de internet www.canal13digital.es. Hoy vamos a hablar de Gallardón, sobre todo de la malformación del feto, que no es un supuesto para abortar, y para ello tenemos a Noemí Balmés de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria. Muy buenos días, Noemí. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. ¿Qué le parece a la asociación el tema este del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que pensábamos que era un poco menos conservador que los demás ministros del gobierno de Mariano Rajoy, con este tema de interrumpir el embarazo en caso de malformación congénita del feto? Sí, bueno, yo creo que el ministro ha engañado a mucha gente, ¿no? Con su careta de moderado, pero sí es cierto que últimamente cada vez que habla el ministro y algunos otros ministros en general, ¿no? Pero cada vez que habla, uno puede pensar, ¿qué será lo siguiente? No puede ir a peor, pero nos equivocamos, siempre termina yendo a peor. Y la verdad es que estas declaraciones que tachamos como desafortunadas este domingo en un periódico de tirada nacional, pues bueno, tienen un trasfondo ideológico muy claro y es contentar a esos grupos de ultraderecha que durante el 2010 salieron a la calle una vez tras otra para apoyar pues el recurso del Constitucional del Partido Popular y demás contra la reforma de la ley de interrupción voluntaria en el embarazo para llevarla a una ley de plazos que nos equiparara a los demás países europeos. Porque el tema del aborto hoy en día, bueno, con la ley de Zapatero, o sea, no se tocaba el tema, había tres supuestos. ¿Cómo era el tema? Explícanos un poquito, Noemí. Sí, vamos a ver, pasamos de tener una ley en la que solo se podía interrumpir el embarazo en tres supuestos, sería malformaciones fetales, violación o riesgo de salud para la La madre. mujer. Y sí es cierto que esa ley se quedó obsoleta hace mucho tiempo porque en el riesgo de salud para la madre, que incluye salud física o mental, había un coladero muy importante, ¿no? Donde todas las madres alegaban eso, riesgo de salud mental si ese embarazo llegaba a término, para poder interrumpirlo, porque no tenían otra opción, quiero decir, no había otra opción legal para hacerlo. Y ese coladero era un peligro porque no apoyaba ni a las mujeres, ni tampoco a los profesionales que realizaban las intervenciones, ¿no? Entonces, en el 2010 se dio un paso adelante y ahora no hacía falta un supuesto para poder interrumpir el embarazo. Cada mujer tenía un plazo, serían las 12 primeras semanas, para poder interrumpirlo sin dar ninguna explicación, y a partir de ahí se ampliaba el plazo para el supuesto, por ejemplo, de malformaciones, porque como bien relatan muchos expertos médicos, hay algunas malformaciones que pueden surgir también un riesgo para la madre o no, que no se detectan hasta bastante más avanzado El periodo de el gestación. embarazo. El tema es que entonces el aborto no es un delito, o sea, es un delito, sería entonces Claro, hoy en día no lo es, no es un derecho. O sea, pero si esto se lleva a cabo, Noemí, en septiembre o octubre, como el PP tiene mayoría absoluta, desde la plataforma feminista o usted desde la Asociación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, ¿cuál es el temor que se lleva a cabo este Bueno, supuesto? nosotros ya lo temíamos que volviésemos a la ley de supuestos hace unos cuantos meses y ahora lo que tememos es que sea mucho más radical y quizás ya no haya ni siquiera supuestos, ¿no? Porque uno se tiene que preguntar qué es lo siguiente, pues si ya no se puede interrumpir el embarazo por este supuesto, entonces la seguridad social con esto de los recortes va a dejar de cubrir pruebas de diagnóstico como la Diagnóstico. amniocentesis, o mañana dirá el ministro que son ilegales las ecografías y ya nos traemos una sorpresa todo el día del parto, ¿no? Es un poco nuestro miedo es, bueno, ya creo que es no es latente, sino es algo real, y es que vaya a ir más allá aún. ¿Por qué crees tú que se está creando, o sea, ha creado este problema social cuando no lo había? Estaba bastante ya Sí, asentado en es la cierto sociedad. que por ejemplo, en el 2010, cuando se estaba reformando la ley, se volvió a abrir en un debate que ya estaba cerrado, porque el debate de 2010 no era aborto sí, aborto no. O sea, eso se zanjó en el 85 y el sí fue lo que pasó. Y entonces en el 2010 querían otra vez volver al mismo debate. Por suerte, bueno, lo consiguieron entre comillas porque la ley se pudo llevar a cabo, pero sí es cierto que nosotras no descartamos que esto, aunque es muy grave lo que está diciendo el ministro, sí que utiliza el tiempo como una cortina de humo para otros muchos
recortes económicos que está haciendo el gobierno, como por ejemplo las políticas de igualdad o las políticas para luchar contra la violencia de género, lo que no le quita gravedad a las declaraciones del ministro. Es un ataque a los derechos y libertades de las mujeres, porque supone también interrupciones son clandestinas con peligro para la salud de la mujer. Claro, vamos a volver otra vez a esa época en la que había mujeres y familias con una capacidad económica mayor que se podían permitir salir del país y se lo podrán permitir ahora para acogerse a la ley de plazos que prevalece en Europa, y habrá otras mujeres, la gran mayoría, que no van a tener esa capacidad económica y tendrán que estar relegadas a la clandestinidad con todos los riesgos que eso puede acarrear para la mujer. Y es muy triste que volvamos otra vez a tener ciudadanas de primera y de segunda en este sentido. De todos modos, la ministra de Sanidad, nada más, todo está escondida, no sé, no ha dicho nada, porque sí. El señor es el titular de justicia, pero ella tiene la responsabilidad del tema sanitario. Nosotras, en nuestra asociación, desde la ministra de Sanidad, después de que se negara a llamar a la violencia de género por su nombre, ya no le pedimos nada, ¿no? Porque desde que la llamó violencia dentro del entorno del hogar, y desde ahí no se atreve. A ver, lo primero es llamar a las cosas por su nombre, y después, porque si no se puede enfrentar uno al problema. Y ya solo por eso ya no esperamos absolutamente nada de ella, la verdad. En El País, un periódico de tirada digital, no sé si el compañero lo puede poner en pantalla, dice: España con Irlanda y Malta a la cola de la Unión Europea en interrupción del embarazo. Lo vemos ahí en pantalla, solo estos dos países no permiten el aborto en caso de anomalías fetales, supuesto que planean eliminar Gallardón. O sea, realmente bastante llamativo, inclusive Polonia, que católico, sí. Lo permite. Vamos a ver, como decía antes, el ministro nos vuelve a poner a la cola de Europa y se plantea una reforma de esta ley que no se plantea como cualquier país desarrollado. Quiero decir, ningún país que esté ahora mismo usando la ley de plazo se plantea volver atrás. Es decir, es una locura, ¿no? Y como comentábamos antes, el ministro parte de muchas premisas falsas, como que todas las mujeres que están embarazadas y se les detecta anomalías durante el embarazo van a interrumpirlo, y no es cierto, porque es el 2,5% de todas las interrupciones que se hacen al año en nuestro país. 2,5% es una cifra mínima que generalmente está asociada a anomalías que son incompatibles con la vida. ¿Vale? Estamos hablando de traer a este mundo a un ser humano que no va a poder realizar sus funciones básicas de manera autónoma, ¿no? Me parece, por parte del ministro, muy egoísta y muy innecesario, ¿no? Y también parte de la premisa falsa, como comentábamos ahora, que prohibir el problema lo arregla. Y no, o sea, las mujeres, si ese embarazo no es deseado, van a buscar la manera de interrumpirlo, tenga ello consecuencias graves para su salud o no. Entonces no puede ser que deje ahora el gobierno y las leyes de amparar a todas esas mujeres y a todos esos profesionales que realizan las intervenciones. Habrá mujeres con capacidad económica que irán a otros países a por realizar supuesto. Ese tipo de aborto. O sea, por supuesto, y muchos se irán en verano y nos dirán que van a aprender inglés. Desde la Asociación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, ¿qué están haciendo por informar a la sociedad, tanto a hombres y mujeres? Porque realmente también no se trata de una ceguera, se trata de una malformación que inclusive le va a limitar su vida escolar. O simplemente una anomalía con la que las probabilidades de que supere unos pocos años de vida son mínimas. Quiero decir, no estamos hablando aquí de cualquier anomalía, cualquier discapacidad. Estamos hablando de cosas muy graves, de obligar a un ser humano a vivir pues unos pocos años de vida totalmente miserables, porque este señor tenga que contentar a ese ala más conservadora. Y lo que sí es cierto es que desde Mujeres Jóvenes creemos que el ministro, bueno, lo tachamos de mentiroso y de machista, ¿no? Y nos llenamos la boca con esas palabras porque es lo que es. Es un mentiroso porque no puede decir que se declara abanderado del derecho de las mujeres a ser madres, ¿no? Y luego lo primero que hace con su gobierno, la primera gran reforma, es esta reforma laboral que él apoya plenamente, que se carga completamente el concepto de conciliación de vida laboral y familiar. O sea, no puede obligarnos a ser madres si luego no vamos a poder trabajar y ser madres a la vez, ¿no?
Y no puede eliminar este supuesto cuando con los últimos recortes presupuestarios se han cargado completamente la ley de dependencia. Es una contradicción entonces, Claro, o sea, entonces como una el mujer. ministro nos miente diciendo que eso es bueno para nosotros Sí. cuando no lo es, y el ministro es una persona machista porque al parecer el ministro entiende que el fin último de las mujeres es ser madre en la vida, Y ¿no? si no eres Porque madre, según él no sufrimos hay ministro. Y violencia si decides no estructural. ser madre, ¿qué pasa? Por supuesto, es lo que quiero decir, el ministro tiene que entender que vivimos en el siglo XXI, estamos en el año 2012 y mi propósito en la vida y el de todas las mujeres como ciudadanas de pleno derecho en este país libre y democrático es ser felices y vivir una vida plena. Y esa plenitud y esa felicidad puede pasar por ser madre o no, pero el ministro lo que le tiene que quedar claro es que eso lo decidimos nosotras y nadie más. No lo puede decidir un juez, no lo puede decidir un gobierno. Y el ministro yo creo que es profundamente machista en ese sentido. El tema también que un neurocirujano, también hoy un periódico de tirada digital, o sea, público, habla un neurocirujano con más de 28 años de experiencia que dice que no estamos hablando pues de una cosa pequeña, o sea, estamos hablando de malformaciones de por vida en la que, como tú comentabas, entonces, claro, y después con la contradicción del tema de la ley de dependencia, o sea, ¿cómo va a vivir ese niño sin esa capacidad económica de sus padres o esa Ese ayuda niño económica? y esa madre, Esa madre también, claro. porque esa madre tendrá que sustentarlo de alguna manera, y esos padres y tendrán que trabajar. Pero si no pueden conciliar la vida laboral y familiar, bueno, lo de la conciliación va para todo en general, no solo para este supuesto, ¿no? Porque si una madre no puede conciliar la vida laboral y familiar, pues ya de por sí es una traba muy grande para que una dé el paso consciente para ser madre, ¿no? Todo el tema este viene un poco, es una cortina de humo, entonces. ¿Lo percibes como una cortina de A humo ver, para desviar la atención sí, de la sí y situación no, a lo mejor no económica? es una cortina de humo, sino es una cortina solo, ¿no? Que podemos tocar. Y sí, yo supongo que lo que es una cortina de humo es el tiempo en el que el ministro suelta estas perlas, ¿no? A lo mejor podría haberlo hecho durante la semana, pero decide hacerlo un domingo y entonces todo el mundo se despierta el lunes Con eso. discutiendo sobre eso, pero que el ministro está llevando a cabo reformas y piensa llevarlas a cabo en el futuro. Que su único propósito es relegar una vez más a las mujeres al que el ámbito del hogar, creo que eso nos queda claro, porque ya solo con la conciliación, la ley de No dependencia, sé. porque tenemos que entender que en la ley de dependencia muchas de las beneficiarias son mujeres, porque al fin y al cabo es triste, pero durante la historia nosotras hemos sido las encargadas de cuidar no solo a los hijos, sino también a los mayores, Los mayores, ¿no? sí. Con la reforma laboral se han cargado el concepto de contrato a tiempo parcial con esto de las horas extra y que el empresario decida cuántas horas tiene que trabajar. Y la mayoría de las beneficiarias de los contratos a tiempo parcial son mujeres. ¿Por qué? Porque por la mañana trabajan 4 horas y por la tarde tienen que estar en casa, ¿no? Y entonces, Tienen a la completamente. mujer en la casa y con la pata quebrada, ¿no? Volvemos a los esquemas de la época franquista. Sí, a ver, el ministro tiene una máquina del tiempo estupenda y nos va llevando atrás así. Poquito a poco, eso es cierto. A ver, no De tenemos todos duda. modos, también hay en la prensa digital, también salían las declaraciones de determinados jueces conservadores que están en contra de este supuesto, del supuesto de que está prohibido abortar en caso de malformación genética. O sea, realmente dentro Claro, de lo ellos que mismos. pasa, me molesta mucho que siempre la mayoría de las declaraciones sean de hombres, eso primero. De hombre. Y segundo, hay que decir que lo que no puede ser es que el derecho de unos pocos, ¿no? O el deseo de unos pocos pise el deseo de la mayoría. Quiero decir, esas mujeres, hablo de mujeres porque al fin y al cabo es a la que incumbe este asunto, ¿no? Esas mujeres que en el 2010 salían a la calle pues a gritar asesinas a las demás mujeres, ¿no? Y demás, esté vigente una ley de plazos o no, ya por delante sabemos que esas mujeres no lo van a usar y nadie las obliga, ¿no? Lo que no puede ser es que el derecho y el deseo de esas pocas pise completamente el derecho de la mayoría de las mujeres, porque quien no lo hacía antes no lo va a hacer ahora. Nadie las está obligando, como dice el ministro, ¿no? Como nos falta el respeto Sí. diciendo que nos obliga a la sociedad, porque claro, como somos menores de edad tuteladas por el Estado, porque nunca vamos a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, pues nos obligan y nosotras decimos que sí, ¿no? Un poco. De todos modos, también las asociaciones estas
provida, están súper contentas, ¿no? Con este tema, de la Iglesia Católica Apostólica Romana mucho más, ¿no? Bueno, sí, el otro día yo intervenía en la radio y entraba un representante de, creo que es Derecho a Vivir, de Tenerife, y entonces como me pusieron antes, ¿no? Estaba esperando para yo entrar, pues yo pude oír toda su intervención y él decía que bueno, que esto era un avance enorme y que lo que tiene que hacer el Estado, como bien estaba diciendo el ministro, que va a hacer es apoyar a las mujeres que quieren ser madres. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que diga eso cuando las primeras reformas que ha llevado a cabo lo impiden completamente? Lo impiden, ¿no? Sí. Una contradicción. Sí, sí, sí. Total. Y desde la Asociación de Mujeres, ¿se está informando a los jóvenes, a las jóvenes, a las mujeres en general sobre este tema? ¿De qué modo se está informando? Pues nosotras, bueno, desde la Plataforma de Acción Feminista, y nosotras, sí, es verdad que es un momento malo, porque estamos empezando agosto, cuando ya los niños están en el colegio, y entonces no podemos reunirlos a todos en ningún sitio, que no sea la playa, para decirles lo que está pasando. Pero sí es verdad que, bueno, ha sido el domingo, estamos a miércoles, y ahora sabemos que en agosto no se puede llevar nada a cabo, a no ser que nos sorprenda el presidente y el ministro firmando una ley totalmente extraordinaria. Pero sí, durante el verano, pues ahora nos pondremos las pilas y sobre todo suponemos que seguirá saliendo información poco a poco de lo que pretende el ministro con esta ley y en general. ¿Cree que se llevará a cabo la implantación de este supuesto que prohíbe abortar en caso de malformación genética? ¿O será mayor la presión de los grupos de izquierda, grupos feministas y ciudadanía en general? Vamos a ver, yo y desde nuestra asociación y muchas otras asociaciones feministas estábamos seguras de que la ley de plazo iba a dejar de ser una realidad. Porque se lo deben a mucha gente. Que nosotros creemos, porque hubo mucho tiempo, mucha gente saliendo a la calle, ¿no? Y ellos eran los primeros de la fila, ¿no? Y sí estábamos casi seguras de que la ley de plazos iba a dejar de ser una realidad y esperábamos que se quedara ahí, ¿no? Sabíamos que lo más probable era volver a la ley del 85, pero es que ahora estamos yendo más allá. Pero que ni siquiera Aznar la tocó y nosotros ya claro, no estuvo. Vamos a ver, es lo que es una de las cosas a mirar, a tener en cuenta, que Aznar y el Partido Popular estuvo gobernando 8 años en nuestro país y la ley del 85 estaba vigente y no la tocó. Y ahora pues va un paso más allá el ministro y no sabemos cuánto más allá puede ir, ni cuánto más allá, ni qué va a pedir de nosotros el que el ministro vaya más allá y cómo podremos evitarlo, la verdad. Porque ahora mismo lo único que podemos hacer es informar. Y para eso sí estamos presentes en las redes sociales y demás. Y bueno, salir a la calle pues siempre es una de las mejores opciones. Y creo que cuando, si salimos a la calle, porque finalmente, desgraciadamente, necesitamos salir para ello, creo que la sociedad se va a dar cuenta, y sobre todo estos grupos que son minoritarios, se van a dar cuenta de que son minoritarios, ¿no? De estos grupos que... ¿Cree que esos grupos prohibidos son minoritarios o realmente hacen bastante ruido? Una cosa es que hacen mucho ruido, no se lo quita nadie. Pero creo que de todos he sabido que la mayoría de la sociedad, luego a nivel personal puede decidir, pues si se encuentra en esa situación, interrumpir en un embarazo o no, pero a nivel general sí están a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Quiero decir, yo creo que nos daremos cuenta si desgraciadamente tenemos que volver a salir a la calle para esto, por lo que ya salió mi abuela y salió mi madre durante mucho tiempo, y que ahora volver a salir por mí de nuevo. ¿No? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Pues sí. Estamos en el siglo XXI y parece que vamos a la Edad Media, a la época franquista. Claro, es eso mismo, es que por estos derechos que tenemos ahora, ya lucharon mis padres y lucharon mis abuelos. Y mis padres me lo decían el otro día, dice, es que no me puedo creer que tú vayas a tener que salir a la calle para luchar por lo mismo que luché. O que no te tengan. O sea, la reforma del Código Penal. En el caso de la reforma del Código Penal. Sí, porque si somos más de, ¿cuánto es? 10 personas o algo así, no sé cuánto es. Entonces, claro, en el mismo sitio, sí. Hacen bastante ruido los movimientos, las asociaciones feministas, porque están en contra de todo lo que sea este tipo de avance, la píldora anticonceptiva, el tema de las adolescentes que podían tener un consentimiento paterno para el tema de la píldora. Vamos a ver, 40.000 cosas. Igual que, a ver, si miramos un par de años atrás, en realidad lo que más ruido hizo de la ley de 2010 fue que las chicas de 16 años pudiesen interrumpir el embarazo sin permiso paterno. Y si es verdad que
a ver, yo me pongo en su lugar, aunque yo soy muy joven, y si fuese mi hija, pues me gustaría saberlo, pero sí es verdad que yo reconozco que no todos los padres pueden ser como son los míos. Quiero decir, en los que pueda confiar y decirle, sí, pues, sí, mira, mamá, pasa esto, ¿no? Si yo fuese menor de edad. Y entonces no puede ser que la decisión sea tampoco de los padres. Porque si decimos que esa niña es suficientemente mayor como para emanciparse, o sin estar emancipada, decidir si quiere seguir con un tratamiento contra el cáncer o someterse a una operación a corazón abierto, ¿no? No podemos darle todas esas, esas libertades, y de repente cuando llega un problema tan trascendental para la vida de una persona, porque es un problema que, bueno, no quiero llamarlo problema en sí, quiero decir, cuando llega este asunto que es algo que te va a acompañar durante toda tu vida, no le vamos a dar ese derecho a decidir, sea mayor de edad o sea menor de edad. Me parece... Sí, porque también lo que te comentaba, que un neurocirujano decía eso, que claro, no es ceguera, o sea, habrá que después decidir, porque son malformaciones, a lo mejor cerebro, cerebelo, el tema también de espina bífida, y un montón de malformaciones que a lo largo van a ser bastante negativas. Que son de las que habla la estadística, es decir, de malformaciones que son incompatibles con la vida. Estamos hablando de una tontería, estamos hablando de cosas muy graves que van a hipotecar completamente la vida de esa familia y la vida de ese ser humano que traemos de manera egoísta a este mundo. De todos modos, ¿cómo percibes el papel de la Iglesia en todo este tema? Porque claro, los medios de comunicación también están de parte de, del Partido Popular, tiene mayoría absoluta y entonces tienen los medios de comunicación a su lado, determinados medios de comunicación, no todos afortunadamente. Sí, vamos a ver, la Iglesia lleva saliendo a la calle por cualquier cosa que indique el más mínimo progreso y sobre todo en el sentido de emancipación de la mujer y demás desde el principio de los tiempos. Quiero decir, su religión es una religión que, como decíamos antes, relega completamente a las mujeres al ámbito del hogar, les quita cualquier capacidad de decisión y las trata siempre como seres inferiores, ¿no? Entonces no extraña lo más mínimo que sean los primeros en salir a la calle, los primeros en alegrarse ahora con estas declaraciones del ministro y los primeros en salir a la calle cuando se intentaba reformar la ley. Vamos a ver. ¿En Canarias cree que las mujeres estamos informadas de este tema? O, bueno, a través de las redes sociales muchísimo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que vivimos en el siglo XXI y las noticias, uno se entera antes por Twitter de lo que puede publicar el país o el mundo o lo que sea. Si es verdad que hay que hacer un esfuerzo por intentarlo hacer llegar lo más posible, y por eso mismo hemos enviado esta nota de prensa el domingo, y a todos y absolutamente todos los medios a los que nos han dicho quieren intervenir hemos dicho sí. Porque es algo que debemos explicar y que la gente tiene que saber. Y la gente tiene que saber que estamos retrocediendo en derechos, ¿no? No solo con la mujer es porque es lo que nos toca ahora, pero en derechos en general, en derechos laborales, ¿vale? ¿Cuántos obreros, ahora mismo los mineros están en la calle? La gente tiene que darse cuenta de que todos esos derechos de los que ahora disfrutamos, los mineros son una parte fundamental que han luchado durante toda la historia para que nosotros estemos aquí. Y tenemos que tratarnos bien porque gracias a su lucha incansable, nosotros disfrutamos de muchos derechos ahora mismo, aunque nos los estén arrebatando poquito a poquito. Pero vamos a ver... La gente tiene que saber que en cuestión de derechos, y derechos de la mujer porque ya estamos como un paso más allá, están recortando en apenas 8 meses de gobierno. No, no podemos dejar que eso pase. ¿Y el tema de la ley de dependencia? La ley de dependencia, que en mi opinión fue uno de los grandes pasos que se dio, porque fue aceptar un problema que estaba ahí latente durante mucho tiempo. Y la ley de dependencia dio completamente un vuelco a la manera de entender ese problema, y sobre todo es un problema de las mujeres, como decíamos antes, porque las mujeres siempre han sido, quieran o no, las encargadas de cuidar tanto de los hijos como de los mayores, ¿no? Y esa ley daba por fin a las mujeres ese apoyo por parte del Estado que llevaban reclamando muchísimo tiempo. Gallardón hace feliz a los pro vida con el tema de la contrarreforma, y sobre todo también porque habla de que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. ¿Qué opinas al respecto? Vamos a ver, lo que está haciendo él con estas declaraciones y con esta reforma es volver a convertir a las mujeres en mujeres de primera y de segunda. Mujeres que tendrán dinero para salir del país si se ven abocadas a un embarazo no deseado.
y mujeres que se van a tener que quedar aquí y van a tener que interrumpir ese embarazo como sea. Y vamos a volver a la clandestinidad completamente, vamos a volver a la época franquista en la que las mujeres tenían que esconderse para realizar este derecho. En la época de José Luis Rodríguez Zapatero, España era uno de los países más avanzados en el tema de este tema de política de igualdad. Y ahora vamos a volver hacia atrás. ¿Cómo vamos a terminar desde el punto de vista europeo? Pues no lo sé, pero vamos a ver los primeros recortes que se han hecho. De los primeros fueron en políticas de igualdad y políticas para luchar contra la violencia de género. Y yo creo que España hace unos años dio un paso muy importante, que fue que con la ley contra la violencia de género, España dijo al mundo entero, somos un país machista. Y ahora lo hemos reconocido. Y ahora que lo hemos reconocido, hemos creado una ley para remediar esto, ¿no? Pero España fue un país valiente. Y lo que no puede ser es que las políticas de igualdad y las políticas que luchen contra la violencia de género sean como un comodín, que cuando las cosas van bien, pues qué bien, que se invierte. Y cuando van mal, de lo primero que se recorte, sea de ahí, porque estamos hablando de miles y miles de mujeres valientes que estaban en situación de violencia de género y se atrevieron a denunciar. Porque estamos hablando de esas miles de mujeres que en realidad son una minoría, por así decirlo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que de la noche a la mañana se vean completamente desprotegidas, ellas y sus hijos, ¿no? Porque luego ya podemos hablar de otro grupo de mujeres enorme, que es esas mujeres, pues, de más de 70 años, 60 y pico años, que probablemente lleven sufriendo violencia de género toda su vida y nunca se plantean denunciar. Y a esa edad, ellas mismas se dicen, a mi edad, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, la iglesia también ¿No? ha tenido parte de culpa porque decía, no, no, es un problema doméstico, interno, privado, tu Claro, familia. ¿cuántas veces hemos oído decir a nuestras abuelas los problemas de casa se arreglan en casa? ¿No? Pero eso no es un problema de casa, es un problema mucho más grave, No, mucho grave. más grave, ¿Y sí. cómo percibes ahora el tema de violencia de género con las jóvenes? ¿Crees que están concienciadas? ¿Toleran determinado tipo de actitudes machistas, micromachismos que vemos todos los días? Es curioso porque pues, mi generación, ¿no? El rango de edad, pues esos 14, 30 años, pues sobre todo desde 20 y pico a 30 y pico, una generación que creía que ese problema ya estaba como más que solucionado, ¿no? Esa mentalidad que antes venía pues desde la juventud, pues ahora estaba como más que superado, ¿no? Pero sí es cierto que desde mujeres jóvenes, desde la Federación de Mujeres Jóvenes, vemos que en los niños y niñas de instituto esas conductas machistas se vuelven a repetir, pero las chicas, especialmente las chicas, ¿no? Porque son las que más les afectan, no son conscientes, ¿no? Muchas de ellas están sufriendo violencia de género, pero no física, pero sí psicológica, porque una palabra puede ser igual de violenta que un golpe, ¿no? Y esas chicas no son conscientes, no son conscientes de que su novio, cada vez que dices no mires a mi piba, está diciéndole no la puedes mirar porque ya es mía y no la puede tocar nadie, Es de mi ¿no? propiedad. Y poco a poco vemos, a ver, es algo preocupante, pero lo que no puede ser es que para luchar contra eso hace falta recursos. Y no sirve de nada que mis compañeras y yo vayamos a cada niño que nos encontramos por la calle y le digamos, mira, pasa esto, esto y esto, si no tenemos por detrás una ley y unas administraciones que nos apoyen pues cuando vamos a institutos o cuando vamos a colegios o demás. No, no sirve de nada, porque para eso hay que invertir y invertir en educación, que es muy importante. Y también se percibe violencia a través de la red, ¿no? Sí, bueno, Violencia. ya lo que viene a ser redes sociales y sobre todo publicidad, siempre denunciamos que dan una imagen completamente errónea y completamente irreal de las mujeres, ¿no? Pero eso ya es un tema mucho más. Es muy complicado porque luchar contra esa máquina gigante que es la publicidad, viene también desde la educación. Desde el colegio, quiero decir, las chicas necesitan una base, ¿no? Tener una base para cuando lleguen a esa edad en la que te cuestionas tu cuerpo, te cuestionas todo, pues tengan recursos suficientes para decir, no, yo no necesito llevar una talla 32, porque con mi 38, mi 40 estoy perfectamente, no pasa nada. Los medios de comunicación también influyen en ese Claro. cultivo del cuerpo, la niña pues buscando su príncipe azul que nunca va a llegar o de este tipo de historias de Disney, ¿no? Sí, vamos a ver, la sociedad en general, como yo decía, sigue siendo una sociedad machista, ¿no? Una cosa es que lo hayamos sido valientes y lo hayamos reconocido y hemos dicho, bueno, pues somos así, hay que arreglarlo,
Pero si ahora se paralizan todas estas políticas, uh-huh. Volvemos otra vez a... Nos estancamos, volvemos a donde estábamos. De todos modos, también las mujeres, si están en política, son más cuestionadas que los hombres. ¿Tú lo sabes? Vamos a ver, en todo. Quiero decir, a un hombre que se dedica a política, nunca oirás a la gente decir... Es que es muy joven e inexperto, dirán. Qué bueno que es joven e inexperto porque trae algo nuevo, ¿no? Pero siempre la excusa para no incluir a las mujeres en puestos de responsabilidad, en política y demás, suele ser, aún es muy joven, le queda mucho para aprender. Lo que realmente quiere decir es, bueno, es una mujer, no vamos a darle ese puesto de responsabilidad, ¿no? ¿Crees que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado están haciendo un trabajo excelente con el tema de violencia de género? ¿Se están empleando recursos y cursos hacia ello? Para mejorar el tema de... Vamos a ver, yo puedo hablar del ámbito que toca en Gran Canaria, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, cuando, bueno, sabemos que hace meses dimitieron todos los policías del Cuerpo Especial para luchar contra la violencia de género. Y hay que decir que han dimitido porque no tenían el trato que ellos esperaban. Al fin y al cabo son policías que voluntariamente han hecho estos cursos de concienciación y de mediación y demás, y que cuando, bueno, pues son policías que cuando van a buscar a las mujeres a su casa, pues no van vestidos de uniforme, sí, que las acompañan pues a buscar sus cosas cuando van de vuelta, además, y por parte de la dirección de policía estaban siendo tratados como, bueno, como inferiores a los demás y no... Y en temas de igualdad estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo, básicamente. Sí, sí, sí. Quiero decir, solo hay que ver los recortes en políticas de igualdad. Es lo primero en lo que se recortó. Antes de que el presidente y los ministros empezaran a decir los presupuestos y demás, lo primero que se recortó desde cada ayuntamiento, y todos gobernados por el Partido Popular, fue las oficinas de atención a mujeres que sufren violencia de género. Mañana mismo en la plataforma Acción Feminista se va a reunir con el alcalde de Santa Brígida y consejero de deportes del Cabildo Insular, Luca Bravo de Laguna, que fue uno de los primeros en toda la isla en cerrar la oficina de atención a... Porque el concepto de igualdad no está implantado en la gente del PP, ¿lo percibe? Vamos a ver, no me gusta decirlo así, pero creo que en general el Partido Popular y... la Iglesia Católica, no me gusta juntarlos, pero es que estamos muy juntos en muchos asuntos, tienen un concepto totalmente erróneo de igualdad comparado con el resto de la sociedad española que sí vive en el siglo XXI, es lo que yo creo, ¿no? Ellos están un poco estancados ahí en ese punto en el que la mujer no se había emancipado todavía. Y muchas veces me da rabia porque ponen a estas mujeres jóvenes, al frente de pues, portavocías y demás, ¿no? Para que las veamos todo el día en la televisión. Y si es verdad que esas mujeres no representan el Partido Popular, y esas mujeres, como mujeres, representan unos valores que son perjudiciales para las mujeres, ¿no? Pero después esas mujeres del Partido Popular, ¿las he visto yo en manifestaciones, por ejemplo, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora? O sea, claro, lo que no puede ser es que luego apoyes medidas se contradicen completamente con esos valores que intenta transmitir, creo yo. Una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista fue el tema del aborto y el tema también del derecho al voto, porque era importantísimo el tema de ir a votar, y sobre todo que antes la mujer no podía ni siquiera abrir una cuenta bancaria, ni mucho menos trabajar, ¿no? Ni salir del país sin permiso de su marido, de su padre. ¿Cómo lo percibes ahora todo ese tipo de conquista de mujeres que afortunadamente nos salvaron de muchas cosas que hoy no están con nosotros? Vamos a ver, primero yo creo que si hay algo que deberíamos tener las mujeres jóvenes sobre todo sería formación histórica, ¿no? Yo creo que todas las mujeres deberíamos saber quién es Clara Campoamor, por ejemplo, ¿no? Aunque no sea así. Pero sí es verdad que mi generación yo creo que no toma esa lucha como propia, quizás, ¿no? Porque hemos nacido en este periodo de democracia, ¿no? Y de falsa igualdad, digo falsa porque siempre ha estado latente en lo que es la sociedad. Pero sí es verdad que no tomábamos esta lucha como nuestra, era como algo pasado, como algo lo que ya lo dábamos por hecho, y ahora yo creo que poco a poco, pues como vemos cómo esos derechos se nos arrebatan poquito a poco, sí que vamos a empezar a tomar esta lucha como algo que nos incumbe de verdad, ¿no? Como ahora nosotras somos las jóvenes, antes nos eran nuestras madres y nuestras abuelas y por eso estaban en la calle,
Pero ahora nos toca a nosotros, porque estamos hablando de nuestro futuro y el futuro pues de nuestros hijos y demás. ¿Qué supuso la incorporación de la mujer al trabajo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, también la Guerra Civil, que se incorpora a la mujer al trabajo, el hombre estaba en el frente, se ocupaban de las actividades también agrícolas en el campo? Sí, a ver, si hay algo que no puede negar nadie, es que las mujeres levantaron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y más concretamente después de la Guerra Civil, por lo que a nosotros nos incumbe, ¿no? Porque sí, porque todos los hombres estaban en el frente y ellas se encargaban de las fábricas, ellas se encargaban de la producción del país al completo, y yo creo que fue a raíz de esa sensación que tuvo la mujer de libertad y de ser útil fuera de su casa, cuando todas estas reivindicaciones empezaron a tener la importancia, porque ya las mujeres se daban cuenta de que ellas eran capaces de hacer cualquier cosa, porque somos la mitad de la población mundial, somos la mitad de la fuerza de trabajo, y si no cuentan con nosotras, o sea, no se puede llegar a nada bueno si se deja al margen a la mitad de la población de este mundo. Y también la desigualdad salarial entre hombre y mujer ocupando el mismo puesto de trabajo. Sí, por eso hablaba de falsa igualdad, ¿no? Porque, a ver, las mujeres vale que lleguen a los mismos puestos que los hombres y demás, pero sí es cierto que, o sea, mientras una mujer siga ganando menos por realizar el mismo trabajo, no podemos decir que estamos en igualdad. No lo estábamos antes y seguramente ahora con todas estas medidas pues lo estaremos aún menos. Y sobre todo también hay muy pocas mujeres empresarias. O sea, sí, sí, mujeres empresarias, mientras que después se habla pero de empresarias. Hace unos meses leí un artículo muy bueno que decía que las empresas llevadas por mujeres son las que mejor resisten la crisis, porque las mujeres somos más realistas a la hora de emprender un negocio, ¿no? Los hombres llegan aquí y entonces piden unos préstamos astronómicos para hacer un negocio de no sé qué y tal, y las mujeres pues se conforman por empezar con algo mucho más pequeño que luego puede llegar a ser muy grande, pero son mucho más realistas en sus objetivos, entonces sus empresas resisten mucho mejor la crisis. ¿De qué modo podemos contactar a través de la Asociación Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, Noemí? Pues nosotros estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, estamos en Twitter, Mujeres Jóvenes de Gran Canaria también, nos buscan por ahí. Y correo electrónico está siempre disponible, lo abrimos todos los días, que sería mujeresjovenesgc@hotmail.com. ¿Y qué le dirías a las mujeres jóvenes de Gran Canaria con el tema este de Gallardo, de la malformación? Yo le diría a las mujeres que nadie se atreva a decirles que esto no es su derecho, eso primero, ¿no? Que nadie se atreva a negarles que esto no es un derecho que hemos adquirido con mucho trabajo, y que ellas se lo merecen porque es suyo, ¿no? Porque están diciendo sobre su propio cuerpo, y que bueno, que sobre todo la gente de mi generación tiene que empezar a tomar esta lucha como suya, porque allá a nuestras madres y nuestras abuelas ya no les incumbe esto, porque ellas ya están en otro periodo de su vida, y las preocupaciones de una mujer pues de 40 años a una mujer de 20, 30 años no son las mismas, ¿no? Y entonces mi generación tiene que empezar a tomar esta lucha como suya, y tiene que hacerse oír, que ellos podrán hacer más ruido, pero nosotros somos más. ¿Y los jóvenes, o sea, los chicos también están informados? ¿Crees que están, cómo los percibe? Bueno, yo creo que la sociedad ha sufrido un cambio importante, y se puede ver, pues, por ejemplo, en las bajas de maternidad, que ya no es nada extraño que un hombre, pues, por ejemplo, su mujer es autónoma, entonces ella pide la baja y no tiene no recibe ese dinero que a lo mejor puede recibir el marido si pide la baja en la empresa donde trabaja, y entonces pues él pide la baja porque económicamente les viene mejor, o pide la baja compartida, la mitad uno, la mitad otro, pues porque ninguno de los dos está dispuesto a dejar todo ese tiempo su trabajo. Y yo creo que hay una generación que sí ha estado, no sé, se ha criado en esos valores, y lo estamos viendo ahora. Aunque sea verdad que poco a poco la generación que viene ahora detrás nuestra sea eso no sea tan consciente, a lo mejor, y es nuestro trabajo, por supuesto. ¿Y percibes en tu generación de chicos que comparten la vida el tema de las tareas domésticas, el tema de no es ir al supermercado solamente, y tampoco es hacer el café? Sí, a ver, desde Mujeres Jóvenes nosotras abogamos siempre no por la cooperación, porque no estamos hablando de ayudar a, estamos hablando de corresponsabilidad, ¿no? Estamos hablando de trabajar pues en cualquier ámbito, ya sea en el hogar, en el ámbito social o en el ámbito
de trabajo, pues trabajar como iguales, ¿no? Y si es verdad que yo creo que, bueno, que mi generación, aunque esa lucha no la tomaba al principio como suya, sí hay una gran parte de chicos de mi generación que se han criado pues en ese ambiente de igualdad, ya de madres trabajadoras, ¿no? Ya no solo el padre el que trabaja, sí. Y madres que están pues tanto tiempo fuera de casa como el padre y que comparten esa responsabilidad, porque si no, no hay manera de que funcione esa familia, ¿no? Y sí es verdad que yo creo que hay una gran mayoría que sí se sienten pues corresponsables, ¿no? Y otra cosa pues es lo que viene detrás, que ahí estamos intentando trabajar. Muy bien, ya para finalizar, ¿algo más que quieras añadir a los televidentes, radiantes, internautas de Canal 13, Noemí? Bueno, quiero agradecerles darnos esta oportunidad a mujeres jóvenes de venir aquí a expresar nuestra postura en este tema, y que a todo el mundo le tiene que quedar claro de que estamos hablando de un derecho, y nadie puede negar que esto sea un derecho para las mujeres, y es una decisión personal en la que no puede intervenir ni un gobierno, ni un juez, ni un cura, no puede intervenir nadie, es algo personal. Muy bien, muchísimas gracias, Noemí, gracias por estar aquí. Espero que la entrevista de hoy de Noemí Balmés de la Asociación Mujeres Jóvenes de Gran Canaria haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria, y continuamos con nuestra programación cultural y educativa.